Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina Steinmar, audiolibros, historias y mucho más. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo este impresionante video. ¡Deshazte de ese mono! Lo que sucede es que ahorita la gente está que sube memes sobre la pelea que va a haber entre Godzilla y Kong, el poderoso Kong, o sea, King Kong. Pero se supone que es como un spin-off, ¿no? Entonces es como que no tiene nada que ver con los universos de los dos. La verdad no estoy muy bien seguro de cómo es la cosa, pero este hogar apoya a Godzilla. Madre no es la que engendra, madre es la que te voy a partir, lagartija, hija de su... ¿Sabías que los vampiros no se podían ver en los espejos porque estos eran fabricados con plata? En la actualidad los espejos se crean de aluminio, por lo que ahora se puede ver claramente que King Kong le partirá a su madre a la lagartija esa. Godzilla vs. Kong. Yorg el Curioso, Serapio la lagartija Alicante. Y invadieron las redes con puros memes. Godzilla después del putazo de King Kong. Tan potente. Sopa de macaco. Sopa de macaco es que cocinó a King Kong. Este es un capítulo de Los Simpsons que lo hicieron también parodia. Cuando pusieron a dos changuitos a pelear. Y mejor dicho, las redes están con solo memes de estos dos anfitriones, que ya han tenido muchos encuentros a lo largo de la historia. Ya han habido muchísimas películas, sobre todo de Godzilla. Yo la verdad solo me he visto una película de Godzilla, pero no sabía que tenía tantas. Bueno, ahí está preparando la sopa de macaco. Sopa de macaco. Ahí está Godzilla, pues, festejando, ¿no? Que acabó con Kong. Es que lo que pasa es que los dos son titanes de titanes, ¿no? Y la gente le está apostando a quién es más poderoso. Nosotros, pues, si nos ponemos a comparar a cada uno, por ejemplo, Godzilla tiene muchos poderes. Además, pues no solamente la superfuerza que trae y los rayos láser que lanza, sino también tiene algunas formas. Creo que el cuerpo se le pone a él como con llamarada de fuego. Y entre muchos más poderes y habilidades que tiene esa lagartija, ¿no? En cambio, pues Kong simplemente es un chango. Nada más, nada en especial, simplemente no aceptamos propaganda de Kong ni de otras sectas. ¡Viva Godzilla! Madre no es la que engendra, es la que te voy a partir, lagartija. Y están, mejor dicho, estos dos que se dan duro porque son unos grandes rivales y los memes no dejan de publicarse en las redes. Si me preguntan en lo personal, yo digo que es que uno se inclina más porque gané Kong, o sea, King Kong, porque es que él no tiene habilidades. Yo en lo personal, yo siempre me he inclinado a que gane siempre el que tiene menos oportunidades. Eso me gustaría que ganara King Kong. Si nos ponemos a ver la película de King Kong, la que sacaron cuando él se encontró con los dinosaurios y le rompió la mandíbula a uno de esas lagartijas, eran simples dinosaurios. Pero es que Godzilla tiene poderes, o sea, es una criatura que tiene muchas habilidades, en cambio Kong no, simplemente tiene tamaño. Incluso, quién sabe cómo irán a representar en tamaño a Godzilla esta vez, porque hay unas escalas de tamaños que eso es según la persona que quiera adoptar como guionista a Godzilla, ¿no? En su película. Hay unos Godzillas que se representan que tienen 4, 5, 10 veces el tamaño de un super edificio, de un rascacielos. Entonces, eso ya tendría que uno mirarlo. Pero bueno, si nos ponemos a pensar, bueno, también dicen que el Miku ese podría ser Vegeta Saiyajin. Si es un Saiyajin, entonces el que está acabado es el otro. Y así. Entonces hay equipo King Kong y equipo Godzilla. Bueno, yo en lo personal, yo digo que ojalá que gane King Kong, pero pues tiene todas las de perder. Si nos vamos, tiene todas las de perder. Aquí el que va a ganar es Godzilla, sí o sí. Eso sí, mejor dicho, esa batalla va a ser impresionante. Va a ser muy curioso y mucha gente, no, mejor dicho, no se quiere esperar ya para ver la película. Y ya les dije que se va a retrasar un poquito más. Esperemos que la pandemia no siga retrasando más el rodaje de esta película, ¿no? Ya la publicación de la misma en taquilla y demás, los cines. Esperemos que todo marche bien. Y esa es la historia de este increíble meme de King Kong versus
Godzilla, que inunda las redes sociales. Y bueno, así como dice él, madre no es la que engendra, madre es la que te voy a partir. Ja, 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 ja.